luces. Cámara. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Cine Cuba, un programa donde usted podrá encontrar un material audiovisual de factura nacional. Por favor, acompáñame durante estos minutos de buen cine cubano. Luces, cámara. El verso, hijo de la emoción, ha de ser fino y profundo como una nota de arpa. No se ha de decir lo raro, sino el instante raro de emoción noble y graciosa. Y ese verso, con aplauso y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Y así dijo nuestro José Martí sobre este extraordinario e imprescindible poeta cubano. Pero, desgraciadamente, no es que no sea tan conocido, sino que consideramos que no ocupa el lugar que verdaderamente merece toda su obra. La última producción cinematográfica de Jorge Luis Sánchez se acerca precisamente a esta figura importante de la cultura cubana. Con el making of de esta película, Buscando a Casal, pues estaremos compartiendo esta noche en Cine Cuba. ¡Alto! Encuentre ahora la verdad su alma. ¡Casal! ¡Casal! El poeta. A medias. Bueno, hace 10 años yo solo sabía que José Luis Sánchez era el director que había hecho El Ben y Moré y que estaba preparando una película sobre la vida de Casal. Y nada, me aparecía al casting disfrazada, parecida al personaje que yo sabía que él estaba buscando. Me puse un kimono. Llegué allí y nada, José Luis Sánchez, el primero, me puso a prueba y lo primero que me dijo que no quería que tuviera marcas en la cara, le molestaba un lunar que yo tenía y me dijo, si te quitas ese lunar te doy el personaje. Y después fui a ver a José Luis y le dije, mira, me quité el lunar, yo quiero hacer este personaje y que me des la oportunidad. Y 10 años después, no solamente había que quitarse el lunar, yo creo que había que despojarse de muchas cosas. ¡Silencio! Para ensayo. Creo que básicamente tratamos de hacer una síntesis, una sintaxis, todo a la vez en María, para lograr tener un discurso y un lenguaje que tuviera que ver con la vida real. Creo que María Calle es eso, un símbolo dentro de la vida de Casal, y no es que se parezca exactamente al personaje que existió, pero estamos defendiéndolo como la verdad de Casal. Un bohemio te puede dar mucha poesía, María. En cambio, yo... Permiso, general. Acá se lo traigo. El general nos impide a terminar de ver la obra en su palco. Una mujer que dentro de ese momento histórico está tratando de defenderse también por lo que siente, entre el amor, la pasión. Ya usted tuvo un adelanto como motivación de lo que veremos esta tarde noche en Cine Cuba, el making of de la película de Jorge Luis Sánchez, Buscando a Casal. Y se impone una primera aclaración: los realizadores han preparado este making of de manera que nosotros hemos podido dividirlo en varias partes y lo vamos a ofrecer en más de una emisión de este programa. Vamos a hacer ahora una pausa en nuestra conversación y después seguimos conversando sobre el tema. La vida es un divino guión. El reconocido actor cubano de la televisión, teatro, la radio y el cine, Norberto Blanco, falleció recientemente en La Habana. En el transcurso de su carrera intervino y protagonizó grandes producciones en la desaparecida emisora Radio Liberación y posteriormente en la televisión. De la mano de Antonio Vázquez Gallo, Raúl Pérez, Gómez Reyes, Miguel Sanabria, Amado Cabezas y Xiomara Blanco.
En el séptimo arte participó en diversas producciones, entre las que se destaca la película El extraño caso de Rachel K., dirigido por Rudy Mora, hijo. En 2016 recibió el premio Actuar por la Obra de la Vida, como digno homenaje a su trayectoria profesional. Con su partida, Cuba pierde uno de los actores dramáticos más recordados por varias generaciones en el país. Por otro lado, también es noticia que el documental Retrato de un artista siempre adolescente concursa en la edición del Festival de Málaga en España, informó este sábado el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos. La obra, dirigida por Manuel Herrera, forma parte de la sección oficial de largometrajes documentales. En la cita, que se extendió hasta el 30 de agosto, concursaron casi una veintena de filmes nacionales y de América Latina, y se exhibieron más de 100 producciones audiovisuales con múltiples medidas de seguridad para proteger a los espectadores de la COVID-19. Retrato de un artista siempre adolescente se mostró en La Habana en diciembre de 2019, durante el 41 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano para rendir homenaje al ICAIC en sus 60 años de fundado. La pieza articula la historia del reconocido cineasta cubano Julio García Espinosa, a la par del surgimiento y desarrollo de la nueva cinematografía nacional junto al ICAI. Yo no quiero hacer un cine que encante, un cine que fascine. Yo no soy seductor, no tengo que seducir a nadie. Te tengo que compartir, tengo que comunicar. La vida es un divino guión. El making of de la película Buscando a Casal es nuestra propuesta de esta tarde-noche en Cine Cuba. Al menos la primera parte en las que hemos dividido este material. Jorge Luis Sánchez, su realizador, recordemos que es el director del Beni, Irremediablemente Junto, Cuba Libre, pues en su cuarto proyecto cinematográfico se acerca como un motivo de inspiración a la figura de Casal. Y yo creo que se impone entonces que nosotros conversemos un poquito sobre quién era Julián del Casal. El poeta Julián del Casal nació en La Habana el 7 de noviembre de 1863, en el seno de una familia acomodada de padre español y madre cubana. Perdió a su madre siendo muy niño y a su padre cuando contaba con 22 años. Considerado uno de los precursores del modernismo en la literatura hispanoamericana, Casal incorporó a las letras cubanas y a las de toda Hispanoamérica el tono de una nueva sensibilidad y fue el creador de algunas nuevas combinaciones métricas que el modernismo generalizó. Casal representa una anticipación del movimiento modernista que en Cuba fue interrumpido en su desarrollo por la última guerra de independencia. Al final de su vida publicó los tres libros que constituyen sus obras completas: Hojas al Viento, de 1890, todavía con marcada influencia del romanticismo español y francés, El Parnasiano Nieve, de 1892, y finalmente Bustos y Rimas, de 1893. Poeta cubano de la angustia, como ha sido llamado, Casal sentiría una apasionada inclinación hacia una niña de alma lírica que se llamaba Juana Borrero, a la que cantó en redondillas. Y como contagiada de la mortal angustia del poeta, la joven murió 3 años después que él, a los 19 años de edad. La fantasía desbordada de Casal pareció prever los honores que le habían de rendir después de la muerte. José Martí y Rubén Darío cantaron su grandeza. Thank you.
luces. Cámara. Jorge Luis Sánchez, el realizador de este filme Buscando a Casal, persigue con esta obra pues hacer todo un homenaje a esta figura importante de la cultura cubana. Y así lo dejó saber en una entrevista que le realizara la revista Sputnik. El hecho es que desde el cine se pueda dar esta mirada y que la gente que no lo conoce salga a buscarlo. De ahí la ambigüedad del título Buscando a Casal, porque es un poeta infinito y ojalá mucha gente salga a buscarlo en su poesía, en su prosa, sus trabajos periodísticos, que ahí es donde está su vida. La película es solo una recreación. Sirvan estas palabras entonces de motivación para que usted busque la película Buscando a Casal y por supuesto disfrute ahora de la primera parte de su making of. No olvide además regresar la semana próxima que aquí en Cine Cuba lo estaremos esperando. Muy buenas noches. Y era un reto para mí en todos los sentidos porque primero yo nunca he tenido la oportunidad como actor de hacer una película o un personaje que se desarrolle en el siglo XIX. Realmente era muy diferente a todo lo que yo había experimentado como actor. Y probablemente César no haya existido, pero probablemente Jorge Luis transfirió toda esa experiencia de personajes que sí estuvieron al lado de Casal. Pero César, partiendo de que quiere ser como Julián del Casal, intenta todo el tiempo llamar la atención, ser el centro. Entonces nace toda la locura de él. Pintarse el pelo en un momento donde no se podía pintar el pelo, vivir de colores, donde no podía vestir de colores. Pienso que a partir de todo eso fue lo que más me enamoró del personaje. Es la complicación psicológica que él mismo tiene. De lo que me gusta no puedo escribir mal. ¿Y qué es lo que te gusta? Cuando empiezo a leer el personaje, que empiezo a descubrirlo, yo intento como actor traspolar todo lo posible del personaje hacia mí. Porque creo que nosotros como actores debemos sentir todo el tiempo la presión de un ser que le estamos dando vida alrededor nuestro. Y César es un tipo que ahora mismo está en mí, que me tiene loco. Cuidado. Que no te alcanza ni la herencia, ni la oratoria, para borrar todo. Todo lo que yo sé de tus componentes con el general. Bueno, hace 10 años yo solo sabía que Jorge Luis Sánchez era el director que había hecho el Benny Moré y que estaba preparando una película sobre la vida de Casal. Y nada, me aparecía al casting disfrazada, parecida al personaje que yo sabía que él estaba buscando. Me puse un kimono, llegué allí y nada, Jorge Luis Sánchez el primero me puso a prueba y lo primero que me dijo que no quería que tuviera marcas en la cara, le molestaba un lunar que yo tenía y me dijo, si te quitas ese lunar te doy el personaje. Y después fui a ver a Jorge Luis y le dije, mira, me quité el lunar, yo quiero hacer este personaje y que me des la oportunidad. Y 10 años después, no solamente había que quitarse el lunar, yo creo que había que despojarse de muchas cosas. ¡Silencio! ¡Viene! ¡Para ensayo! Creo que básicamente tratamos de hacer una síntesis, una sintaxis, todo a la vez en María, para lograr tener un discurso y un lenguaje que tuviera que ver con la vida real. Creo que María Calle es eso, un símbolo dentro de la vida de Casal, y no es que se parezca exactamente al personaje que existió.
pero estamos defendiéndolo como la verdad de Casal. Un bohemio te puede dar mucha poesía, María. En cambio, yo... Permiso, general. Acá se lo traigo. El general nos impide a terminar de ver la obra en su palco. Una mujer que dentro de ese momento histórico está tratando de defenderse también por lo que siente, entre el amor, la pasión y entre la realidad que le da el otro personaje que interpreta a Yadier. 10 años después, José Luis se plantea la película para los actores específicamente en una actuación naturalista, absolutamente, en un escenario absolutamente fuera de lo natural, dentro del mundo de la fantasía de Casal. Yasmani me pareció una persona que tuve que ir descubriendo del mismo modo que usé para descubrir a Casal. Él estaba tan abierto como yo a tener una relación de trabajo limpia, transparente y con una humildad que tiene impresionante para enfrentarse a las cosas. Yo cumplí todos mis sueños con la película de José Luis Sánchez, de muchos años. Todas esas ilusiones que tiene una actriz con relación a vestirse de época, la actitud que lleva a la época. Casal reunió todas esas posibilidades para mí. Ya sé que estas ideas no coinciden con la opinión dominante en la madre patria. Nuestro deber es mantener la oposición sin apartarnos un milímetro. Un milímetro de la legalidad establecida. Felipe es un muchacho amigo de Casal que proviene de una familia adinerada. La familia no le presta atención en el sentido de hacerle cargo de los negocios, de la familia, esas cosas. Y se ve obligado a trabajar en un lugar público, que es donde se relaciona con César, Casal, Enrique. Hasta que ocurre un suceso en la película y él hereda parte de esa fortuna y hay un cambio repentino en su manera de ser, en su manera de actuar. Lo que más me gusta es que es ese cambio que se da en la película. No es un personaje lineal. Empieza siendo un joven, un muchacho, un bohemio y termina siendo un hombre que se interesa por la política, por el futuro del país y esas cosas. César. Nada puedes hacer contra la fascinación que yo ejerzo sobre los que me esperan allá afuera. La escena del discurso era una, bueno, es una de mis escenas favoritas de la película. Empecé a leerme unos artículos de oratoria del siglo XIX, los puntos y los aspectos para ser un buen orador, y eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo, explicaba cómo la sociedad funcionaba en ese tiempo, cómo uno tenía que explicar y explicarse. Mi personaje, al introducirse en la política, yo tenía que investigar cómo eran todos esos procesos políticos, cómo eran esas reuniones, de dónde venían, qué hacían, cómo se comportaban esos oradores. Y en el caso del autonomismo, que es a lo que yo pertenezco, tenían grandes oradores los autonomistas. ¡La moderación frente a cualquier tipo de radicalismo! Tú vas caminando igual, tú vas atento a él, a todas las cosas, acá, a la derecha. Tú estás siempre detrás de él. Pida, dos pasos detrás de él, el edecán. Este militar español vela por la tranquilidad de su jefe y es totalmente leal a su jefe, leal a la corona española. Y es un tipo que no entiende cómo los cubanos hacen las cosas que hacen por lograr una independencia cuando él piensa que los españoles le han dado todo a los cubanos. Tiene su convicción, es un personaje de convicciones. Y encima de toda la lealtad que siente por su general, es un personaje amargado en el sentido de que no le da tiempo para otra cosa. Su vida es esa. Y por eso su mirada es tan irónica. Hay un montón de demonios y muchas cosas dentro que tiene y que a veces no puede exorcizarlas porque debe mantener una postura, porque debe mantener un rigor, que es lo que exige el personaje del edecán. Contenta de que hayan pasado estos 10 años, de yo haber vivido todo lo que viví en mi vida, por otro lado, de tener un poco este bagaje emocional que tengo ahora mismo y que puedo usar para el personaje.
que en aquel momento dudo mucho que pudiera enfrentarme a él de esa manera. No, más tiempo desde que yo miro para acá. Exacto. Porque si no, no sabes que estás ahí. Bueno, Juana vivió en Cuba con su padre. Su padre, poeta también, médico y poeta. De ahí a ella le nace también un poco esto de la poesía, el arte. A partir de los 6, 7, 8, 9 años ya Juana estaba entrando en ese mundo. Luego parte a Cayo Hueso y muere en Cayo Hueso. Muere muy joven, apenas una adolescente. Se cuenta que, al menos lo que hemos podido leer de las investigaciones que tenemos, que se muere siendo virgen. Ella decía que ella le tenía guardado su cuerpo a Julián del Casal. O sea, eso había que respetárselo. Para los que no se detienen, porque van a morir temprano. Juana es una adolescente, pero tiene mucho, mucho del mundo de una mujer. El sentimiento, lo que sienten las mujeres ya un poco más adultas cuando se enamoran, cuando sienten decepción. Juana tiene un mundo interior muy loco, tiene mucho conocimiento. Ha sido como difícil, pero ha sido muy rico. Jugando todo el tiempo con esto de la adolescente, con la niña y con un poquito de mujer. Y eso ha sido súper divertido. Ya, dime, estoy esperando para hacer un ensayo.